Garantizar la inmunidad del Santo Padre es para los suizos un privilegio que nos llena de orgullo. Para responder a esta responsabilidad y a este desafío, tenemos la obligación de preparar escrupulosamente los soldados para esta misión. La historia de la Guardia Suiza Pontificia demuestra con claridad el significado de nuestro lema «Valentía y lealtad». Estamos al servicio del Santo Padre y de la Iglesia Católica desde hace más de 500 años. La protección del Santo Padre y de su residencia está fielmente encomendada a los católicos suizos desde hace ya muchos siglos. Para honrar este privilegio extraordinario, la Guardia presta servicio las 24 horas del día, 365 días al año, con responsabilidad, lealtad y fidelidad. El adiestramiento se divide en dos meses. La primera parte se realiza en Nisone, en el cantón Ticino, en Suiza. Consta de una formación específica, que consiste en el manejo de armas, algo de deporte, introducción al derecho. También se estudia comportamiento táctico, por ejemplo, cómo revisar una persona o registrar un vehículo, y nociones de autodefensa, es decir, cómo defenderse en una agresión. Una vez acabada esta parte más específica, los cadetes viajan a Roma. Allí la formación se centra en el servicio de honor, es decir, manejar la alabarda, marcar el paso, cómo vestir el uniforme. Sigue otra parte acerca del conocimiento de las personas y de los lugares. Es muy importante para ellos que conozcan bien el Vaticano. Para ser admitido en la milicia, el candidato tiene que cumplir cierto número de requisitos. Debe poseer la ciudadanía suiza, ser de fe católica, haber conseguido un título profesional o el grado de enseñanza secundaria. Haber hecho el servicio militar, ser de estado civil soltero y medir al menos 174 centímetros de estatura. Me sentí parte de la Guardia Suiza desde el primer momento, en cuanto llegué a Roma y me llevaron al Vaticano. Enseguida entendí que había encontrado mi camino. El espíritu de cuerpo hacia nuestro trabajo y nuestro estilo de vida son fundamentales. Debían hacer una fraternidad, no solo camaradería militar, sino una verdadera hermandad, lo que, por supuesto, nos facilitaría la cohabitación en el cuartel. La Guardia Suiza Pontificia se encarga de la seguridad del Santo Padre y de su residencia. También se ocupa de la seguridad en el periodo de sede vacante, es decir, el tiempo durante el que se ha de elegir el nuevo Papa. Además, escoltamos al Santo Padre en sus viajes por Italia y al extranjero. Ejercemos las funciones de vigilancia de los cuatro accesos principales de la Ciudad del Vaticano. Nos encargamos asimismo del servicio de seguridad y del servicio de honor, con ocasión de la acogida de jefes de Estado y embajadores. Cuando
Cuando alguien de relieve se reúne con el Santo Padre y nosotros le recibimos, por motivos profesionales nunca llegamos a saber qué pasa entre este y el Papa, pero advertimos que somos parte de la historia. Cualquier cosa que se escriba allí dentro, nosotros tomamos parte en esta elaboración. La Guardia Suiza Pontificia existe desde 1506. Es el ejército más antiguo y más pequeño del mundo. La ceremonia de juramento de un soldado el día 6 de mayo es sin duda alguna el momento más importante de su carrera en la Guardia Suiza Pontificia. Cuando llegué a la Ciudad del Vaticano, y más aún cuando entré en la Guardia Suiza Pontificia, entendí que había encontrado un mundo único. Y el día de mi juramento fue uno de los momentos más bellos de mi vida. Es a partir de aquel momento que me he sentido completamente integrado en esta prestigiosa milicia que es la Guardia Suiza Pontificia. La camaradería y la amistad son esenciales para nosotros. En el tiempo libre tenemos la posibilidad de hacer muchas actividades. Practicamos mucho deporte, acudimos a la biblioteca o tocamos instrumentos en la sala de música. También nos entrenamos en el gimnasio. Entre nosotros nacen bonitas amistades, que nos ayuda a estar bien y sentirnos motivados para hacer bien nuestro trabajo. La amistad es muy importante y la encontramos en la guardia. Ser guardia suizo es toda una aventura que merece la pena ser vivida. Conocer a Cristo es también una aventura. No sabemos a dónde nos llevará, pero sí hay algo de cierto. Esta es una magnífica aventura, porque nuestra fe dona a nuestra vida un valor único. Organizamos también excursiones. Este año viajaremos a Tierra Santa. Lo cultural es muy importante, y en este caso Italia nos brinda muchas oportunidades. Siento mucho respeto hacia el Papa. Siento que el Espíritu Santo actúa en él. Y su fe me toca muy de cerca. El hecho de estar al servicio del Papa me llena de orgullo y de alegría. La Guardia Suiza Pontificia es una experiencia y una maestra de vida única. Si deseas hacer algo fuera de lo ordinario, si tú también quieres ser parte de la historia y vivirla en tu día a día, si estás interesado en la Guardia Suiza Pontificia, únete a nosotros. Si quieres trabajar en el ámbito de la seguridad y crecer en un ambiente especial, si aprecias la disciplina, el orden, la flexibilidad, el espíritu de sacrificio y la camaradería, si quieres aprender italiano y descubrir la cultura mediterránea, te damos la bienvenida entre nosotros. El requisito fundamental es la férrea voluntad de servir al Santo Padre y la Iglesia Católica. Si te sientes llamado a esta misión,
No dudes en contactarnos.